ademe al purgatorio. Anima eius, anima tomnium fidelium defuntorum defuntarum, per misericordia del rey que escate en base. Amén. El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega a la muerte acaba por negar a la vida. Desde hace varios siglos, las celebraciones en torno a los muertos han dado lugar a una arquitectura simbólica y ritual que se expresa en una infinidad de obras plásticas y objetos artesanales que se producen en las distintas regiones de México. La riqueza cultural de estas celebraciones reposa también en las creaciones artísticas que músicos, pintores y poetas han generado en los últimos siglos, aportando al mundo una obra singular como la que encontramos en la producción gráfica de José Guadalupe Posada, en la literatura de Octavio Paz o en la pintura mural de Diego Rivera. El repertorio es extenso e innumerable. Fieles difuntos y difuntas, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Aunque la fiesta de Día de Muertos es parte de una cultura nacional, su origen y su desarrollo están ligados a las concepciones indígenas que le dieron cabida y promovieron su difusión a lo largo del territorio mexicano. A pesar de sus diferencias culturales, que se revelan en una gran variedad de lenguas y costumbres, los pueblos indígenas de México comparten la historia de dos tradiciones que confluyeron en el siglo XVI, cuando la expansión española hizo posible el encuentro de dos mundos. Las correspondencias entre las religiones mesoamericanas y el catolicismo español no se agotaban en el papel que ambas culturas atribuían a sus divinidades. El ayuno y la penitencia, la confesión y el sacerdocio, así como las fiestas religiosas y la diócesis compleja de seres sobrenaturales, son, sin duda, algunos de los elementos análogos que posibilitaron la sustitución de las formas originales. Pero, sobre todo, fue el apego a un calendario para observar los aspectos del ciclo ritual el esquema que permitió organizar las similitudes y las diferencias entre ambas culturas. Durante el año, los antiguos mexicanos dedicaban a los muertos siete festividades de distinta magnitud y solemnidad, una de las cuales coincidía con las fechas de celebración de Todos Santos y Fieles Difuntos en la tradición europea. Las ceremonias para los muertos que se llevaban a cabo a principios del año estaban asociadas con la fiesta de Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, pero el tema principal de la festividad se encontraba relacionado con el advenimiento de la época de lluvias. La culminación de la temporada pluvial coincidía, en cambio, con las ceremonias del mes de Quecholi, cercano a Todos Santos y Fieles Difuntos, cuando, como escribió Fray Diego Durán, hacían unas saetas pequeñas a honra de los difuntos y poníanles sobre las sepulturas, conformadas generalmente por tamales, flores e incienso. Las ofrendas que se destinaban a los difuntos se prolongaban a lo largo de 4 años consecutivos, cuando el alma o la esencia de los difuntos arribaba al Mictlán, o lugar de los muertos. Existía la creencia de que durante ese viaje el muerto debía atravesar diferentes espacios, tales como volcanes y páramos, donde el viento era tan frío que cortaba como una navaja. Para cada uno de estos lugares, los ancianos y los oficiantes colocaban en la mortaja diferentes papeles cortados que el difunto debía presentar al llegar a su destino.
con cuando se me quitaba yo no pude ingresar chiste que voy yo de ya sé yo lo sé chiste que voy yo nata a mí yo tengo que cierto con pero como para no con no pude es que yo me tengo que tener que te con chiste qué más yo sé yo lo tengo que escribir a no tiene que ser ya. Entre los antiguos mexicanos, sin embargo, no era la forma de vivir la que marcaba el destino de los hombres, sino su forma de morir. Las personas que morían de enfermedades iban al Mictlán, que los cronistas españoles identificaron con el infierno. Los cautivos y los que morían en las batallas se dirigían en cambio a un lugar celeste, cercano al sol, donde sus ánimas recibían las ofrendas de los vivos antes de convertirse en aves que andaban chupando todas las flores, así en el cielo como en este mundo, según lo describe Bernardino de Sahagún. Además de la morada celeste y el inframundo, se encontraba el Tlalocan o paraíso terrenal, hacia donde se encaminaban aquellos que fallecían ahogados o fulminados por el rayo. Concebido como el lugar de la abundancia, donde solo existía la estación pluvial, Tlalocan era el destino de aquellos que habían sido elegidos por Tlaloc, el dios de la lluvia, cuyas representaciones aparecen generalmente vinculadas a los cuatro postes de los confines del mundo y al árbol cósmico, ubicado en el centro, que conectaba las fuerzas celestes con las del inframundo. Los niños que morían durante la lactancia estaban también vinculados a un árbol mítico que crecía en el valle de Tonacacuautitlán, y que se conocía como el árbol de nuestro sustento o como el árbol nutriente. El nombre derivaba de los senos maternos que colgaban bajo sus ramas, donde los niños de tierna edad acudían para alimentarse mientras esperaban volver a nacer en el seno de sus madres. Por eso que en Escayotia, antes sí, para ir a costumbre, por eso estaban en Escayotia. Yo un papá, el hombre, un cascado, yo un trompo, que nada, vuelta, yo voy ahí, que me enamo. En la escuela de Tixili, todos bailan muy contentos, sin pensar que la calaca de ellos está riendo. Se va a participar con otro globo. Muy bien, muy bien. Se nota que aprendieron muy bien de su maestro anterior. Eso parece que ahora se deja chingar. Para los antiguos nahuas que poblaron una extensa área del actual territorio mexicano, la muerte y la vida no eran los extremos de una línea recta, sino dos puntos situados diametralmente en un círculo en movimiento. Esta concepción cíclica de la vida y la muerte estaba ligada a una representación sumamente elaborada del cosmos, el cual se dividía en dos esferas opuestas que se conectaban a través del Temoanchan, el árbol cósmico por el que fluían las fuerzas subterráneas y las celestes. En algunos casos, como entre los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, la división del cosmos se expresa en la existencia de dos almas o entidades anímicas del hombre, una de las cuales es luminosa y caliente, mientras la otra es oscura y fría. La creencia en dos almas que tienen destinos diferentes es también común entre los tzotziles de Chiapas, quienes piensan que el chulel de un hombre recorre primero el mundo subterráneo para dirigirse más tarde hacia Huinajel, el lugar de los muertos que sigue la ruta del sol. Entre los huicholes del occidente de México prevalece también la idea de un alma viajera que recorre el mundo reviviendo sus experiencias. El trayecto purificatorio tiene como destino un gran árbol de cinco ramas y cinco raíces, llamado Xapa, donde el alma se reúne con los antepasados para danzar y beber antes de ser conducida ante la presencia del dios solar. Concebidas como un círculo en movimiento, las representaciones que los pueblos indígenas de México formulan sobre el ciclo vital establecen un vínculo muy estrecho entre la muerte y la reproducción.
Los otomíes del estado de Hidalgo conservan la creencia de que los huesos de los muertos proporcionan fertilidad a la tierra. Por esta razón se considera que la tierra de los cementerios, los cadáveres y las osamentas regeneran los campos de cultivo. En retribución, los muertos deben ser propiciados en las ceremonias de limpieza y fertilidad de la tierra, pero también convocados durante las fiestas para que se alimenten de las primeras cosechas. Estas son las hojas que lo utilizamos para envolver el tamal. ¿Ah, sí? Sí, es que le decimos esquijito. Esto se corta así con cuidadito, los más largos. En gran parte de las regiones indígenas de México, la fiesta de Día de Muertos corresponde a la culminación del ciclo agrícola. La cosecha del maíz de temporal se efectúa pocas semanas antes de su celebración. Por ello, es también un festival dedicado a compartir con los ancestros el beneficio de los primeros frutos. El cultivo del maíz de temporal está sujeto al ciclo de la temporada pluvial, que en gran parte del territorio mexicano se inicia hacia finales de mayo y concluye a mediados de octubre. En la época prehispánica, estas temporadas correspondían a las fiestas que se realizaban en los meses de Toxcatl y Quecholi, durante las cuales se ofrendaba a los muertos. Después de la conquista española, quedaron ubicadas entre la celebración de la Santa Cruz, el 3 de mayo, y la fiesta de Todos Santos y Fieles Difuntos. La relación simétrica que se concede a ambas festividades se manifiesta en el carácter frío y subterráneo de la festividad de los muertos frente a la naturaleza cálida y solar de la fiesta de la Santa Cruz. Entre los nahuas de Puebla, la planta tierna del maíz se compara con el niño recién nacido, y se piensa que tanto él como su madre están cargados de fuerzas frías. A medida que crece, la persona va adquiriendo calor a través de los servicios que brinda a la comunidad, y su muerte se concibe también como una forma de retribución a la tierra. Hacia finales de octubre y principio de noviembre, las comunidades indígenas pasan de un periodo de gran escasez a una época de relativa abundancia. Los graneros se abastecen con las mazorcas del maíz. Los campos se pueblan de pastizales para el ganado y en las tierras de cultivo crecen las flores de cempoalxúchitl que adornarán los altares domésticos y los cementerios. 24 de junio, sequitepehuan cempoalxúchitl, de la mera India, día de los santos y huacuan, sequitequichicahuan, hasta para semillas, cualquiera. Las flores de cempoalxúchitl o flor de muerto tienen la característica de que sus semillas maduran cuando la planta está floreciendo, lo cual las distingue de otras especies en las que la flor se marchita antes de que la semilla crezca. Por esta razón, los nahuas de Cuetzalan les atribuyen la existencia de un tonal, es decir, una fuerza anímica vital que usualmente poseen los hombres. La particularidad de las flores de cempoalxúchitl permite utilizarlas en los ritos mortuorios para representar el cuerpo de los difuntos. Al colocarse por debajo de los altares, en contacto directo con la tierra, las flores de muertos se sitúan en una posición distinta a la de las velas, que representan la parte etérea y celeste de la ofrenda. En ciertas regiones indígenas de México, las ofrendas que se colocan sobre el altar se elaboran como una referencia al cuerpo humano. Los nahuas de San Miguel Tzinacapan, en la Sierra Norte de Puebla,
Estiman que los tamales de carne que se preparan para esta ocasión simbolizan el cadáver de los difuntos. Los tamales que se elaboran con ixtamal, mole negro y carne representan el cuerpo, la sangre y el alma. La hoja en la caja. La caja. Y la masa. La masa es la carne. Y la carne es el corazón. Sí. Y el mole es la sangre. Otros ingredientes culinarios pueden simbolizar los fluidos corporales, como es el caso del pipán, con que se aderezan algunas especies de tamales. La mesa del altar familiar se cubre por lo general con manteles bordados o bien con papel cortado de diferentes colores y diseños. Aunque en las zonas urbanas el papel cortado ha pasado a ser una muestra del arte efímero que caracteriza la festividad de los muertos, en las regiones indígenas expresa una concepción del mundo. Como puede observarse en este papel cortado, elaborado en San Miguel Tzinacapan, los motivos del artesano aluden a los principios básicos de la cosmovisión agua. En el centro destaca una cruz llamada la Cruz del Muerto. De sus raíces brotan dos flores que alimentan a las palomas. En la parte inferior, que representa el cadáver en su ataúd, se exhibe un cráneo humano invertido que muestra la frente, los ojos y la boca abierta. De acuerdo con las interpretaciones de los nahuas, el difunto observa la cruz con la boca abierta porque desea comer lo que nace de él mismo. El papel cortado expresa así algunas ideas opuestas. Mientras las flores y la cruz conforman el alimento de las aves y del difunto, ambas están siendo amenazadas por la misma fuente de vida que las produce. Por esta razón, el papel cortado está dividido en dos niveles. Uno alberga los motivos celestes y el otro los motivos subterráneos relacionados con los muertos y con el inframundo. La estructura de los altares de muertos no es ajena a esta cosmovisión. Mientras la parte inferior está asociada al inframundo, el nivel superior del altar toma la forma de un arco de flores que algunos pueblos indígenas identifican con la bóveda celeste. Para los guaves de San Mateo del Mar, las estrellas que forman el trapecio del cuervo representan una constelación celeste llamada Marquesán, que se emplea para medir las horas nocturnas durante la época de sequía. La mesa del altar se convierte entonces en el punto de enlace entre una constelación celeste y la tierra que alberga a los difuntos, ya que anteriormente existía la costumbre de enterrar a los niños sin bautizo debajo de los altares domésticos. La significación de los altares solo se percibe plenamente cuando se observan las tumbas de los cementerios, cuyas superficies se adornan con los mismos materiales. Así como los altares domésticos conforman el lugar de entrada al ámbito comunitario,
Los cementerios se conciben como el sitio de salida hacia el cual deberán retornar los difuntos. Es por ello que se suele trazar entre ambos espacios un camino de flores de cempoalxúchitl, conocido como el Camino de los Muertos. Es la ruta indicada entre el cementerio y la comunidad. En la mayoría de las zonas indígenas de México, los primeros días de noviembre son los más relevantes y significativos de la celebración. No sé qué chivo ni viejos con la catamal, con el tistamal. No sé qué darle la mesa. Las diferencias de edad y condición no solo se distinguen por los días de celebración. En el espacio del cementerio, los difuntos también se distribuyen en diferentes puntos. En algunos casos, el sur del cementerio está destinado a las mujeres y el norte a los hombres, para indicar de esta forma que el sur es femenino y el norte masculino. Otras comunidades privilegian, en cambio, la oposición entre el este y el oeste para sepultar a los niños y los adultos. Durante los días de la fiesta, las ofrendas alimentarias siguen un circuito de donaciones que inicia con los difuntos y culmina con los miembros de la comunidad. Cuando los muertos regresan a su morada llevándose el olor de los alimentos, la comida se distribuye entre las familias. Al referirse a las fiestas que los antiguos mexicanos dedicaban a los muertos, Fray Bernardino de Sahagún nos dejó escrito que comían tamales por todos los pueblos y en todas las casas, convidándose los unos a los otros. Desde los tiempos prehispánicos hasta la actualidad, las celebraciones de los muertos han incluido un principio de reciprocidad. Como vínculo ceremonial entre los hombres y sus antepasados, constituyen el momento más propicio del año para reunir a las comunidades reales, pero también a las comunidades imaginadas. Tantos años benditos, mi abuelita, mis hermanitos, mi jefe, mi mamacita, mi citaroco. Hace poco ratito, me dijo que no. Ay, Dios, ya. Bendita sea la Dios, de los ánimas purgatorios, de los ánimas benditos. Ni topo por mi camia, que ni van a escanivada, que es como mi cani. La niñita cojo, la niña sí cojo, como está ubicada, mamá mía, como la niña sí te.